soy el encargado de que todo esté aquí siempre funcionando. Este es el taller donde los sueños siempre vamos realizando. Uno, dos, tres, y empieza otra vez. Todo lo que hacemos debe estar de 10. Todos los juguetes terminar para esta Navidad. Sí, este es un gran taller, debemos trabajar por nada. Los osos de peluche tienen hambre, yo los voy a ir rellenando. Y todas las pelotas de muchísimos colores ir pintando. Uno, dos, tres, y empieza otra vez. Todo lo que hacemos debe estar de 10. Todos los juguetes terminar para esa Navidad. ¡Apresúrense, en duendecillos! Santa ya pronto terminará de leer las cartas de todos los niños y nos llegó una muy especial de Fiorelita, escrita por su mamá. En esta Navidad quiero pasar junto a mi familia. Antes que todo, agradezco a Dios por un año más de vida, un año más de lucha, de batallas. Entre mis anhelos en esta Navidad quisiera tener un pequeño negocio que sea propio. Con las ganancias, poderlas reunir y así poder aplicar el anhelo más grande, las células madres, para mejorar la condición de mi pequeña Fiore. Como saben, Jorge se ha sumado en nuestro camino. Dios lo hizo posible para poderlo conocer a este gran ser humano, siempre dando lo mejor en la pista, pidiendo a Dios que lo llene de fuerza, lo llene de salud, siempre apoyándolo desde casa. Los deseos con fe y amor se hacen realidad. Hoy entregamos la primera parte del negocio de Fiorelita y su mamá. ¡Vamos, señores! ¡Jorge Heredia, Antonella Moscoso! ¡Wow! ¡Qué linda manera de hacer parte del caso social! El